o en el mate cocido no sirven. Ahí hay que poner pan o galletitas. Tampoco sirven para hacer guiso. Ni los zocaleros, ni los diarios. Mucho menos para triturar el diario y ponerlo en la nafta, que hoy está a precio dólar. Y entonces hoy, en esta Argentina, que seguramente había problemas en el 2015, no hay un país sin problemas, pero el endeudamiento estructural no era uno de ellos. Al contrario, fue la gran virtud de nuestro gobierno, desendeudar al país. Tanto lo desendeudamos que ustedes pudieron contraer una deuda superior, muy superior en 2 años y medio, a la que contrajo la dictadura militar durante toda su gobierno. Es increíble lo que han hecho. Han endeudado en más de 100.000 millones de dólares el país. ¿Dónde está, señora presidenta, los 100.000 millones de dólares? No están en las universidades. No están en los colegios. Ahí acaba de volar una directora y un portero en un colegio de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están los más de 100.000 millones de dólares que recibimos de préstamo? Se dice que van nuevamente a negociar otra ampliación de préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Y este método de distracción me parece que debería ser revisado. Porque miren, y a los que creen además que yo soy un obstáculo, yo no soy el problema de este gobierno. El principal problema que tiene este gobierno son ustedes mismos y sus políticas espantosas. Espantosas sus políticas. No soy yo. Y tampoco soy el problema que algunos hombres de mi partido, porque también no puedo ignorar que junto a todo esto hay intenso fuego amigo, creen que yo soy el obstáculo para llegar no sé a dónde. Miren, quiero ser sincera, si mañana o este mismo momento un rayo me partiera y de mí quedaran solamente esparcidas las cenizas, hay algunos que no llegarían igual nunca por el voto popular a presidente. Pero lo lamento, pero no soy yo el problema, señora presidenta.